Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a hablar de un artículo que ha lanzado el magazine económico Forbes. Hablamos de palabras mayores en lo que es materia económica periodística. Así que atentos al artículo que acaban de lanzar donde hablan de Jorge Mas, el presidente del Inter Miami, y se rinden al ver las cifras del negocio del dinero que genera Lionel Messi con la inversión, por supuesto, que hizo Jorge Mas llevando al jugador argentino a la MLS. El artículo se titula de la siguiente manera. Dice, el billonario que trajo la magia de Messi a Miami. Jorge Mas tomó un riesgo con una lucrativa apuesta por Lionel Messi y rápidamente transformó a Inter Miami en la segunda franquicia billonaria de la MLS, pero el mundo no estará a sus pies por mucho tiempo. A ver, atentos a lo que dice Forbes porque me da bastante, bastante curiosidad. Dentro del Aquadome, un atrio esférico en el crucero más grande del mundo, Jorge Mas se acomoda en su asiento para lo que promete ser un gran espectáculo. El billonario, propietario del Inter Miami, está a bordo del crucero Icon of the Seas de Royal Caribbean para revelar la nueva camiseta de su club, parte de la Major League Soccer, patrocinada por la compañía de cruceros. Hay una variedad de talentos que se presentarán durante la ceremonia de nombramiento del barco, incluyendo una banda escocesa, acróbatas acuáticos y la mayor atracción del día, la estrella del fútbol, el argentino Lionel Messi. Bueno, muchas gracias, Jackson. Antes que nada, me gustaría agradecer a todo el grupo Royal Caribbean por darme este privilegio. Es un gran honor para mí. Sé lo que significa este barco para la ciudad de Miami y para el mundo entero. Así que, sin ir más, nombro este barco Icon de Cis. Dios lo bendiga y a todos los que naveguen en él. Para Inter Miami, tal fanfarria era impensable. Hace 10 meses era un club en el último lugar al nivel más alto del fútbol profesional estadounidense, valorado en 600 millones de dólares, justo por encima del promedio de la liga, con una mínima fama global a pesar de ser propiedad en parte de David Beckham. Ahora hay que estar debajo de una roca para no saber que Lionel Messi juega en el Inter Miami, dice Jorge Mas, de 61 años. Conseguir a Messi no fue barato, incluso si su salario en Inter Miami es mucho menor comparada con la oferta de 400 millones de dólares al año que el rosarino rechazó de la Liga Saudí. Jorge Mas dice que Messi gana entre 50 y 60 millones en dinero garantizado anualmente, con el potencial de ganar más a través de contratos individuales con Apple y Adidas de reparto de ingresos. Messi también tiene la opción de ser en parte propietario del club, lo cual no requiere una compra directa si ejerce la opción, pero la franquicia con sede en el sur de Florida ya ha demostrado que la recompensa valió mucho más que el riesgo financiero. Durante el 2023, con solo media temporada con Messi, Inter Miami más que duplicó sus ingresos a 118 millones de dólares. El club espera que supere los 200 millones este año gracias a la venta de entradas, impulsadas por supuesto por la llegada de Messi. Aparte hay que sumar lucrativas colaboraciones publicitarias y una gira mundial durante pretemporada que llegó a países en Asia por primera vez. La llegada de Messi también duplicó las suscripciones de la MLS Season Pass, el convenio entre Apple y la liga el año pasado, y los equipos que reciben a Inter Miami vieron aumentos masivos en ingresos por ventas y precios de entradas. Forbes estima que Inter Miami ahora es el segundo club más valioso de la MLS, con poco más de 1 billón de dólares estadounidenses. Mas, dueño de aproximadamente el 80% del club, ha aumentado su fortuna a 1,7 billones. Una locura. El ascenso dramático de Inter Miami es el resultado de su fe inquebrantable, ya que él irracionalmente sabía que iba a conseguir al ganador de 8 veces el Balón de Oro. Pero por mucho que la llegada de Messi haya abierto una ventana de oportunidad para su equipo, Jorge Mas ahora tiene otro desafío,
el delantero de 36 años no jugará por siempre y su partida inevitable amenaza con deshacer el progreso del club. Entendemos la oportunidad que tenemos por delante, dice Mas. Necesitamos asegurarnos que mantendremos a los fans con Messi o sin Messi. En retrospectiva, Mas es el arquitecto improbable de posiblemente el acuerdo más importante en la historia del fútbol estadounidense. Especialmente considerando que el deporte no fue su primer amor. El hijo de refugiados cubanos, criado en Miami, creció como un fanático del béisbol que aspiraba a jugar en la universidad hasta que, según Mas, una lesión en la rodilla le quitó su sueño. En cambio, estudió negocios en la Universidad de Miami y luego se unió a la empresa de construcción familiar con su padre, Jorge Mas Canosa, un líder legendario de la comunidad cubana en el exilio. La llegada del joven Mas marcó el comienzo de un periodo de evolución para la empresa, incorporando computadoras y automatizando sus sistemas de facturación. Cuando el huracán Andrew destrozó el sur de Florida en 1992, Jorge Mas aprovechó la oportunidad para reconstruir la infraestructura del estado. Sentó las bases para una fusión inversa que creó Mas Tech en 1994. Hoy, la empresa que cotiza en la bolsa de New York genera 12 billones de dólares en ingresos anuales. Al igual que muchos fans ultrarricos de los deportes, Jorge Mas a menudo soñaba con ser dueño de un equipo. El santo grial habría sido ser el dueño de los Miami Dolphins, de la NFL, pero la vida me ha llevado a donde debería, dice. Su momento llegó en el 2018, después de un intento fallido de comprar a los Miami Marlins de la MLB. El comisionado de la MLS, Tom Carver, llamó a Mas en busca de un socio local para unirse a Beckham en traer a un nuevo equipo al sur de la Florida. Mas consideró la oferta, sabiendo que sería una inversión arriesgada, ya que la mayoría de los clubes de la MLS han, tradicionalmente, perdido dinero. Sin embargo, después de reunirse con el ex capitán de la selección inglesa y de discutir sus visiones, Mas aceptó unirse al nuevo grupo de propietarios. Sabía que él tenía una pasión enorme por nuestro deporte. Amaba su ciudad y tenía una gran visión de lo que podría ser la MLS en Miami, dice Garber. Así que fue una especie de amor a primera vista. Wow, bastante interesante este artículo de Forbes que sigue hablando un poco de cómo fue el encuentro de Jorge Mas, cómo Jorge Mas logró ese objetivo de llevar a Messi a Miami. Segunda parte, si le das al botón de like y llegamos a más de 2000 likes, por supuesto preparamos esa segunda parte. Abrazo enorme y hasta un próximo video.